Bienvenidos nuevamente, esperamos hayan disfrutado del refrigerio. A continuación tenemos el panel Buenas prácticas en la atención integral de personas víctimas de trata de personas en Costa Rica. Para dar inicio, invitamos a la mesa principal a la señora licenciada Alejandra Paniagua Bonilla, representante del INAMU. Licenciada Mercedes Álvarez Rudín, representante de la OIM. Y a la máster Ana Carcedo Cabañas, representante de CEFEMINA. Modera Gabriela Villalobos Torres. Muy buenos días, vamos a dar inicio a la segunda parte del foro. Tenemos a mi extrema izquierda a la licenciada Mercedes Álvarez Rudín de la Organización Internacional para las Migraciones. Doña Mercedes es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica con una maestría en Derechos Humanos, Desarrollo y Justicia Social del Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya en Holanda. Laboró en el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas como oficial de programas en género, en el CEP Alforja en procesos de educación popular y sistematización participativa de experiencias, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Formó parte de la Secretaría Técnica de la Red Internacional de Organizaciones llamado Global contra la Pobreza y la Inequidad, apoyando procesos de aprendizaje y rendición de cuentas. Coordinadora de una oficina municipal de la mujer, trabajando en atención y prevención de la violencia contra las mujeres, derechos de las mujeres, género y desarrollo local. Actualmente, labora en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, como técnica de un programa regional para el fortalecimiento de las capacidades de protección y asistencia a personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Bienvenida, doña Mercedes. A mi izquierda tenemos a la licenciada Alejandra Paniagua Bonilla, representante del Instituto Nacional de las Mujeres. Licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, actualmente se desempeña en el Programa de Trabajo Social de la Delegación de la Mujer. Bienvenida, doña Alejandra. Y a mi derecha tenemos a la máster Ana Carcedo Cabañas, del Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. Licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica, con una maestría en Estudios de la Mujer, programa conjunto de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Ha sido consultora de diferentes organismos de Naciones Unidas, cofundadora del Centro Feminista de Información y Acción, actualmente se desempeña como presidente de este centro. Bienvenida, doña Ana. Vamos a iniciar con la presentación de doña Mercedes A. Muy buenos días, un gusto estar acá compartiendo con todos y todas sobre este tema tan importante y quisiera enfatizar en mi presentación los retos y desafíos que enfrentamos hacia adelante, partiendo y reconociendo los avances que se han dado hasta este momento. Lo que les voy a presentar son algunos retos, reflexiones que hemos hecho desde OIM. Y sí quisiera también iniciar reconociendo el aporte de compañeras Águeda Marín, Erika Rojas, que está acá, Maritza Matarrita, que compartieron sus reflexiones y que permitieron que también yo hiciera un consolidado que es esta presentación. Bueno, algunas buenas prácticas que se han tenido, no quisiera ser reiterativa, así que voy a pasar rápido por esta parte porque creo que las compañeras que expusieron anteriormente lo hicieron muy claro. La ratificación del protocolo de Palermo y en los últimos años la construcción de una plataforma interinstitucional e intersectorial que ha sido reconocida por ley para el abordaje de la trata de personas, incluyendo la atención a personas víctimas de trata. Es muy importante destacar que no solo se han dado avances a nivel formal
y el desarrollo de mecanismos, sino que en estos años se han ido construyendo capacidades y ya hay una experiencia acumulada que nos da un conocimiento que nos enriquece hacia adelante. Aquí menciono pues algunos de estos mecanismos y avances, ya los mencionaron anteriormente, así que vamos a pasar. En términos de atención a personas víctimas de trata, se han dado importantes avances en procesos de asistencia inmediata. La atención que tiene que ver con la urgencia del momento. Más adelante vamos a ver, como parte de los retos, cómo la atención, el seguimiento, la construcción de proyectos de vida alternativos continúa siendo un reto importante. Es importante destacar también que algunas instituciones del Estado han logrado articularse para una respuesta más expedita ante las necesidades de las víctimas de trata y que el compromiso y la alianza entre instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales ha sido clave para conseguir y consolidar estos avances. Y esto es una muy importante buena práctica. Lo que se ha logrado en alianza y es importante seguir trabajando así y reconocer el aporte de las personas que desde estas instancias han sido claves para el avance. Ahora sí, algunos retos y desafíos. Por un lado tenemos, y ya se ha mencionado algo, la efectiva protección a víctimas de trata y a testigos. Esto es un reto que continúa pendiente de atender en general para todos los casos, porque aunque está estipulado así formalmente y por ley, realmente garantizar la protección no solo física, sino también emocional, de las víctimas de trata, continúa siendo un desafío. Algunas situaciones son especialmente complejas, por ejemplo, cuando tenemos involucradas redes criminales que tienen muchísimos recursos y tienen mucho más posibilidades de coerción, esto representa un gran reto. También lo mencionaron las compañeras, cuando no hay una aceptación de la víctima, especialmente de víctimas adultas, de la protección que es ofrecida, cuando están en situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Esto nos trae toda la discusión del tema de la autodeterminación en situaciones de personas que enfrentan una gran vulnerabilidad en el momento. Y tenemos aquí una pregunta que realmente nos ha venido rondando mucho a partir de la práctica. ¿Se debe intervenir, abordar a una persona víctima de trata y, por decirlo así, sacarla de la situación de trata, si no se tiene un sistema listo para proteger efectivamente la integridad física y emocional de la persona con base en la especificidad de cada caso? Y esta pregunta surge a partir de la práctica, a partir de lo que ha pasado con los casos. O sea, realmente es una pregunta ética y también nos lleva a preguntarnos cuándo se tienen que activar los mecanismos interinstitucionales. Después de haber sacado a la persona, o antes para prevenir y para poder realmente valorar cuáles son las necesidades de protección y las condiciones necesarias para proteger y para apoyar no solamente la integridad física, sino también la integridad emocional, tomando en cuenta la experiencia tan devastadora que han vivido estas personas y las condiciones en las que se encuentran. Como decían anteriormente, muchas personas no se identifican a sí mismas como víctimas, muchas personas por las condiciones en las que han estado en el momento no tienen la posibilidad de identificar los riesgos, en muchos casos alto riesgo en que se encuentran. Entonces, todo esto debe tomarse en cuenta para poder realmente crear una plataforma efectiva, ya no formal, sino una plataforma que funcione en la práctica. La actuación debería priorizar la seguridad y bienestar de la persona. Esto lo hemos dicho y lo manejamos en el discurso, pero en la práctica es importante que nos lo preguntemos en el día a día y en el caso por caso. O sea, realmente estamos priorizando la seguridad y el bienestar de las personas. Las necesidades de los procesos judiciales, incluyendo las necesidades de investigación y también las preocupaciones migratorias, entre otras, deben reconocerse y tomarse en cuenta, pero nunca deberían anteponerse a la seguridad y al bienestar de la persona. Y esta pregunta, repito, la estamos generando y son también preocupaciones compartidas, ¿verdad? E implican una crítica, pero también una autocrítica también al accionar de las instituciones, las organizaciones, incluyendo las organizaciones internacionales. Pero estamos realmente garantizando seguridad y bienestar, lo estamos priorizando ante otras también preocupaciones que surgen en el proceso.
Otro desafío tiene que ver con los enfoques de las intervenciones y con el trabajo alrededor del cambio actitudinal de personas que intervienen en la atención, ya sea directamente o también a través de la toma de decisiones que tiene que ver con el abordaje de las personas víctimas de trata. Entonces, estamos hablando que los abordajes, las intervenciones deberían tener un claro enfoque de derechos que se contrapone a un enfoque de que son favores y ayudas que se están dando a las personas víctimas. También debería promover la autonomía y la autodeterminación de las personas víctimas de trata, y esto es un gran desafío porque es trabajar con personas que han tenido una experiencia donde su sentido de autonomía y autodeterminación ha sido gravemente lesionado. Entonces, ¿cómo nuestras intervenciones interinstitucionales e intersectoriales realmente promueven que se vaya recuperando y fortaleciendo este sentido de autonomía y autodeterminación? Por otro lado, los principios de igualdad y de no discriminación que implican trabajar y poder reflexionar cómo en las intervenciones juega la xenofobia, el racismo, la misoginia a la hora de tomar las decisiones, a la hora de analizar las situaciones. Esto es algo que no se resuelve con una capacitación, es algo que hay que trabajar en el día a día porque realmente son situaciones que están muy incorporadas en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar y de sentir. Entonces siempre es importante tener ahí como la luz de alerta y preguntarnos en los casos específicos cómo está jugando esto. Por otro lado, tenemos los principios y que tendría que ser un enfoque que promueva la integración, la restitución y el ejercicio de derechos, y no la exclusión o la segregación de las personas que ya de por sí han pasado por una situación que les ha segregado y que les ha negado derechos. A partir de todo esto, una de las cosas que nos hemos preguntado y que creemos que es importante es repensar la idea de los albergues como respuesta privilegiada para la ubicación y la atención de personas víctimas de trata y valorar otras alternativas precisamente a la luz de todos estos principios. Preguntarnos, no estamos diciendo que los albergues no son una alternativa en ocasiones válidas, sino que vale la pena repensarlo como única y como alternativa privilegiada y que realmente deberían explorarse otras opciones que promuevan la autonomía y la autodeterminación, que las personas puedan integrarse a una vida cotidiana, por decirlo así, más normal, y que puedan también establecer las reglas de cómo quieren manejar su vida cotidiana, que a veces eso en un albergue es un poco complicado. Y ahorita pasa la otra filmina. Bueno, de lo que me acuerdo, para no atrasar también, ya han mencionado uno de los desafíos, que es que la atención de hombres, sobre todo de hombres adultos, víctimas de trata, está en la práctica descubierta. Sí hay ya responsabilidades formalmente asignadas para acompañar víctimas de trata, por ejemplo, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas menores de edad, también personas con discapacidad o con capacidades especiales, pero en el caso de los hombres sí hay, incluso en esa responsabilidad formal asignada, un vacío. Y también insistir en que el hecho de que esté asignada la responsabilidad formal para personas menores de edad, para mujeres, para personas adultas mayores y para personas con discapacidad, eso no implica que en la práctica la atención se esté dando adecuadamente, de forma expedita, acorde a las necesidades de estas personas. Realmente hay muchos retos que tienen que ver con los recursos necesarios para poder garantizar esa atención adecuada e integral y con la calidad y con el hecho de que sea una atención expedita para el momento en que las personas lo requieren. También hay retos, desafíos importantes relacionados con la atención de la salud de las personas víctimas de trata. Por ejemplo, lo que es la atención de secuelas en la salud física de estas personas y
situaciones de salud especiales como personas diabéticas, personas con problemas de tiroides, personas con adicción a drogas, que realmente requieren tratamientos especiales y que se identifiquen desde un inicio para poder dar la atención adecuada. Lo que es la atención emocional y atención psicológica, emocional de las víctimas de trata a largo plazo e incluso en el inmediato continúa siendo un desafío muy, muy importante precisamente por la escasez de recursos y por la escasez de recursos especializados en la atención de estas personas. Ah, bueno, por ahí, tal vez la anterior, venía lo de las necesidades de salud, bueno, diabetes, presión, tiroides y consecuencias de las situaciones de trata. Ah, bueno, por ejemplo, los problemas odontológicos, gastritis, úlceras y lo que es la atención emocional para la recuperación. Hay cosas que no esperan, hay necesidades que no esperan. Tal vez el sistema no tiene la posibilidad en este momento de dar una respuesta acorde a lo que se requiere. Hemos tenido personas que, por ejemplo, han perdido los dientes y si hubieran recibido una atención adecuada y expedita en el momento, no los hubieran perdido. Pero esto nos habla, bueno, de los retos que se tienen a nivel institucional, para la actuación expedita. Por otro lado, el diagnóstico y abordaje de situaciones que implican condiciones especiales, por ejemplo, víctimas de trata con estados de adicción avanzada, con trastornos especiales afectivos, cognitivos, que realmente se requiere trabajar en el diagnóstico y en el abordaje adecuado para las necesidades de estas personas. Es importante mencionar que aunque persisten importantes retos en lo que es la atención de asistencia inmediata, como los que hemos visto, se enfrentan todavía mayores desafíos para la atención de necesidades relacionadas con los procesos de reintegración, apoyo para la construcción de proyectos de vida alternativos a largo plazo que promuevan el ejercicio de derechos y la integración, recuperación de la experiencia de trata, reducción de las condiciones de vulnerabilidad para prevenir que las personas vuelvan a ser reatrapadas, acceso a la educación, a trabajo y a recursos. Estas necesidades no han sido suficientemente identificadas y priorizadas. Y es importante destacar, si no trabajamos en reducir las condiciones de vulnerabilidad, que aquí estamos hablando también de situaciones de exclusión, de desigualdad, de personas que han estado históricamente expuestas a situaciones de violencia y abuso, estas personas van a tener mayor posibilidad de ser reatrapadas en situaciones de trata y en otro tipo de situaciones que violentan sus derechos humanos. Entonces, si hablamos realmente de que se quiere reparar, hay que reparar desde ahí también. Algunas otras ideas, es necesario tener la disponibilidad efectiva de recursos financieros para garantizar la atención integral de las personas víctimas de trata. Tenemos la FONAT, pero es una realidad que en este momento esos recursos todavía no están disponibles, esperamos que pronto lo estén y eso va a representar un cambio muy importante para poder atender las necesidades de las personas víctimas de trata y sus derechos. Sugerimos que la sistematización de lecciones aprendidas a partir de la experiencia con los casos atendidos, por ejemplo, en el ERI. Hay una riqueza inmensa en esa experiencia, pero aún no está suficientemente sistematizada. Y sistematizada para ver cómo se ha respondido tanto en lo inmediato como en el mediano o largo plazo y qué efecto ha tenido esto en las vidas de las personas víctimas de trata, que han sido víctimas y son sobrevivientes de trata. Y luego, bueno, avanzar en el mejoramiento de procesos de acreditación, protocolos de actuaciones y otros. Estas son pues algunas de las reflexiones, no pretendemos abarcar todo, sino por ahí puntuar algunas de las preocupaciones y preguntas que nos han surgido a partir de la experiencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y todos. Para mí es un gusto estar hoy acá y poder conversar un poquito de la experiencia que hemos tenido desde el INAM en la atención de las víctimas de trata. En el caso nuestro como institución de las mujeres víctimas de trata. Contarles que
yo participo o trabajo o laboro en la Delegación de la Mujer, que la Delegación de la Mujer es una instancia especializada que tiene el INAMO dirigida a la atención de la violencia contra las mujeres. Es decir, somos un servicio que presta servicios directos. Ahora, sí, mejor, ¿me escuchan mejor? Ok. Entonces les decía que la Delegación de la Mujer es una instancia especializada en la prestación de servicios dirigidos a las víctimas de violencia contra las mujeres, en este caso, por supuesto, que engloba la atención a mujeres víctimas de trata. Recurrí un poco como pensando, escuchando en la mañana la discusión que había y ahora escuchando a Mercedes, estoy como replanteando mi discurso, quizá porque me doy cuenta que muchas de las cosas a las cuales me iba a referir ya las compañeras se han referido. Nos lanzaron cuatro grandes interrogantes a la hora de plantearnos este conversatorio en torno a cuáles eran los retos, cuáles eran las limitaciones, los aciertos y también cuáles eran las necesidades de las víctimas. Entonces, en razón de que tenemos nosotras como institución también una amplia y una cercanía con las víctimas asociada al tipo de, a los procesos de trabajo que desarrollamos, me voy a referir a ello para humanizar el término víctima de trata, porque me parece que hay que humanizarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de estos conceptos, de pronto nos encontramos con conceptos muy abstractos que nos parecen lejanos. Las víctimas de trata que nosotras atendemos, por lo menos, son mujeres como ustedes y como yo, ¿verdad? Mujeres con sueños, con anhelos, con expectativas, y que de alguna manera procedentes de contextos de mucha vulnerabilidad social terminan siendo captadas por las redes y explotadas con diferentes fines. Esas mujeres son mujeres que hemos ido identificando de diversas formas, algunas porque han llegado a nuestro servicio de atención de manera voluntaria, otras a través del 911, que es un mecanismo para identificarlas, y hemos ido poco a poco aprendiendo en el camino sobre cómo trabajar con ellas y también sobre cuáles son sus principales demandas y sus principales necesidades. Cuando nosotras, creo que a nosotras al igual que a la mayoría de prestadoras de servicio nos pasó, que cuando nos encontramos ante las primeras situaciones de trata que teníamos que atender, no teníamos todavía como mucha claridad de cómo proceder. Y eso nos ha pasado a muchas instituciones, porque la institucionalidad pública es muy lenta. Y en tanto, ¿verdad? Mientras las víctimas ya estaban allí, ya las estábamos identificando, todavía no teníamos la capacitación, todavía no estábamos claras de cómo proceder. Entonces hemos ido un poco como aprendiendo en el camino. ¿Cuáles son las necesidades de las víctimas de trata? Bueno, si partimos del hecho de que las víctimas no distan mucho de ser mujeres como ustedes y como yo, también las necesidades que de alguna manera ellas tienen colocadas son muy similares a las que podemos tener nosotras, pero además, sobre todo, a las que tienen otras mujeres víctimas de violencia. Hay necesidades de seguridad, necesidades de salud, necesidades de tipo social, que son muchas, porque estas mujeres provienen de entornos de vulnerabilidad que las han expulsado de alguna manera. Y por lo tanto, las necesidades de tipo social son una gran demanda que ellas colocan. Pero sobre todo yo diría que la gran necesidad que tienen las mujeres víctimas de trata es el contar con modelos de atención que tengan, que sean sensibles, que tengan enfoque de derecho humano, enfoque de género, modelos de atención laicos, que les permitan a ellas realmente ser atendidas, ser escuchadas y ser tratadas como sujetas de derechos, porque aquí estamos hablando de mujeres que son sujetas de derechos y nosotras en este asunto de hablar de las víctimas perdemos el sur, en este caso, de cuáles deberían de ser o cuál debería ser el papel protagónico que estas mujeres deben de jugar al recibir la atención. Entonces, creemos que una de las grandes necesidades es que estos modelos humanizados sean modelos que estén insertos en la institucionalidad pública, y que cuando las mujeres lleguen a los servicios, estos servicios reaccionen ante sus relatos y ante sus necesidades desde ese lugar. Creo que hemos avanzado, yo voy a ir haciendo como un poco una mezcla, ¿verdad?, de reacciones frente también a lo que escuchamos en la mañana. Creo que hemos avanzado muchísimo en construir una plataforma, que es la plataforma que deriva de la CONAT y posteriormente de la consolidación, digamos, del ERI como equipo de respuesta inmediata, del cual nosotras también formamos parte. Eso es importante que lo sepan. Nosotras formamos parte en dos vías. Bueno, por un lado brindamos atención, pero además participamos del proceso de acreditación. Entonces, este país es un país
que se caracteriza por la generación de muchísimas leyes en todas las materias, en materia ambiental, en materia social, etcétera, etcétera. Pero ya cómo funcionan las leyes y cómo responden a las necesidades de las poblaciones, me parece que son los otros 100 pesos y es sobre lo cual habría mucho que discutir. Entonces creo que hemos logrado eso, hemos logrado crear una plataforma que de alguna manera intenta visibilizar el delito de la trata y cuáles deberían ser entonces las actuaciones de las diferentes instituciones. El tema acá a discutir es cómo estamos funcionando, cómo entes que damos respuesta ya en la práctica y si realmente estamos logrando atender a estas víctimas con base en las necesidades que ellas tienen de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos ido encontrando en la práctica? Bueno, yo creo que Mercedes ha apuntado muchas de esas cosas y creo que porque Mercedes consultó fuentes muy similares a la mía, en el sentido de que también hice como un mapeo de lo que pensaban otras colegas sobre este tema. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es de lo siguiente. Primero, bueno, que en el proceso de identificación de las víctimas nos falta mucho camino por recorrer. Son muy pocas las instancias y las personas que estamos prestando servicios, que tenemos esa luz roja que se nos activa cuando las mujeres llegan a nuestras oficinas y nos cuentan un relato. Porque si yo no estoy instrumentalizada y si yo no soy sensible, probablemente esa mujer, el relato de esa mujer se me va a perder dentro de otros delitos como el del proxenetismo, como el del comercio sexual y no voy a poder yo identificar que en realidad estamos frente a una víctima de trata. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Tuvimos una víctima de trata que atendimos hace muchos años, que esta mujer había estado por lo menos 4 años institucionalizada, había sido atendida por todas las trabajadoras sociales, todas las psicólogas que a ustedes se les pueda ocurrir, y ninguna se había dado cuenta de que esta mujer y que la comisión del delito estaba asociado a su condición como víctima de trata. Porque nunca nadie se detuvo o se le encendió la luz de que eso que ella narraba en realidad era un relato que tenía un componente claro de ser o haber sido, digamos, tratada. Entonces, esto nos coloca que efectivamente tenemos gente especializada, alguna, falta mucha gente, tenemos gente con ganas de atender el tema, pero no está atravesando la institucionalidad pública. Entonces, dependiendo de donde yo llegue, me voy a encontrar con alguien que pueda estar o no sensibilizada o que tenga o no tenga capacitación y que me pueda detectar. Entonces, en el plano de la detección o de la identificación, me parece que estamos en pañales y todavía tenemos que caminar hacia poder mejorar, digamos, esto. Y lo otro tiene que ver ya con el proceso específico de la acreditación, donde todavía existen una serie de nudos críticos. Creo que hay que reconocer que dentro del equipo de respuesta inmediata, que está integrado por diferentes instancias, hay diferentes intereses políticos. Y yo creo que esto hay que ponerle nombre y apellidos, en el sentido de que a lo interno, de alguna manera, cada instancia tiene temores y tiene intereses que también pasan por lo político y que eso hace que muchas veces la acreditación o en algunos casos la acreditación de las víctimas no sea tan sencilla. Entonces creo que todavía dentro de este proceso nos hace falta revisar cómo hacer para que algunos temores que las instituciones tenemos no se coloquen como una limitante para la adecuada acreditación de las víctimas. ¿A qué temores me refiero? Bueno, por ejemplo, abrir portillos legales, o perdón, portillos migratorios. Y que entonces, si yo acredito a determinado tipo de víctimas, yo esté abriendo un portillo para que vengan migrantes con ciertas características e ingresen al país aludiendo que son víctimas de trata, por ejemplo. O incluso nos preocupa o nos ha preocupado que en algunos casos pareciera que la tendencia va hacia la acreditación solamente de aquellas víctimas que cumplen con lo que la ley en Costa Rica establece como el delito de la trata. Y que es un delito que en el caso, por la forma como fue tipificado en este país, es un poco más restricto de cómo se conciben las convenciones internacionales y los protocolos internacionales. Entonces, las víctimas que calzan dentro del delito tal y cual se construyó aquí, pues esas víctimas son acreditadas y pasan entonces a esta plataforma de servicios de la cual las compañeras mencionaban en la mañana que se ha construido. Pero las víctimas que no califican dentro de este tipo penal y no pueden entonces eventualmente, o pareciera que no podrían ser acreditadas, quedan en el aire. O sea,
a ver, en el aire en el sentido de que son víctimas que no van a poder ser documentadas, por ejemplo. Por lo menos no dentro de esta categoría, habría que ver si califican en otras categorías, y que por lo tanto no van a poder ser movilizados todos estos recursos interinstitucionales dirigidos a la atención de ellas y de ellos. Y esto es una preocupación para nosotras, porque para nosotras independientemente, y es un poco lo que pasaba hace, todavía pasaba con el tema del femicidio, el femicidio ampliado, que unas calificaban y otras no, y entonces habían como categorías. Y después otra preocupación que me parece que hay que señalar tiene que ver con cómo vamos perdiendo a las víctimas en el afán de perseguir el delito. Y esto porque no necesariamente los plazos, los tiempos y las necesidades y que se mueven en el proceso judicial, o más bien le voy a dar la vuelta. Primero, porque no necesariamente todas las víctimas quieren denunciar. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué no quieren denunciar? Por muchas razones. Primero, porque no estamos tan claras de si el Estado costarricense las puede proteger a largo plazo, tal y como debería, y considerando que es un, ¿verdad?, que es crimen organizado y que están por todo lado y en todas partes tienen ojos. Así funciona y que tienen muchos recursos. Y segundo, porque están atemorizadas y porque los procesos judiciales de alguna manera tienden a ser revictimizantes, por más que intentemos que no lo sean. Porque tengo que contarle el cuento a todo el mundo, porque tengo que hablar con todo el mundo y porque de alguna manera eso es inevitable en un proceso judicial, porque finalmente la prueba también tiene mucho que ver con el tema del relato. Entonces, en algunos casos pareciera que cuando no hay, que hay un sector que se va a perder, ¿verdad?, en el proceso judicial, porque los plazos y los tiempos de los procesos judiciales no son los mismos de las víctimas. Eso es importante tenerlo claro. Y por otro lado, porque hay un sector que no quiere denunciar y hay que aprender a respetar eso. Entonces, a veces sentimos que hay un afán persecutorio del delito y en ese afán persecutorio perdemos las necesidades y los intereses de la víctima y que olvidamos que cualquier modelo de atención dirigido a la atención de víctimas de trata debería ser un modelo de atención centrado en los derechos humanos de esa víctima y en la restitución de su dignidad y no en la persecución del delito o en las necesidades que tenga en este caso el Estado. Y eso es, para mí y para la institución, el centro de la discusión. O sea, reconocer eso. Y que todo lo demás que nosotras hagamos como instituciones, como prestadoras de servicios y como seres humanas, debe girar en torno a eso. Entonces, creo que esos son algunos, digamos, de los retos en torno a la acreditación que debemos todavía seguir discutiendo, y digo discutiendo porque son discusiones que tenemos a lo interno, digamos, esto no es una discusión solo nuestra, sino que a lo interno de los diferentes espacios las hemos ido teniendo, precisamente con el fin de que las mujeres tengan las mejores condiciones. Y lo otro que me voy a referir es al hecho de que efectivamente lo que decía Mercedes, ¿cómo hacer para que el Estado costarricense realmente facilite que las mujeres víctimas de trata construyan un proyecto de vida alternativo al que han tenido? Porque no se trata solamente, ¿cómo hace? Y yo se los voy a poner de la manera más aterrizada que se pueda. ¿Cómo hace una mujer víctima de trata que de alguna manera ha generado ingresos a través de la explotación de su cuerpo y que, ¿verdad?, ha estado allí en ese escenario para luego sobrevivir con 50,000 y 100,000 pesos que le da Limas? ¿Cómo hace para enviarle dinero a sus hijos en Nicaragua o en el país del cual fue expulsada, del cual se hizo, en donde se realizó la captación? ¿Cómo hace para cumplir con las aspiraciones que, al igual que ustedes y que yo, ella tiene? Y entonces eso lo que hace es que muchas de ellas no logren, ¿verdad?, permanecer en los programas de atención, porque al final de cuentas terminan entonces retornando o las colocamos nuevamente en ese contexto de vulnerabilidad que hace que ellas de alguna manera vuelvan a ser captadas, porque retornan, digamos, actividades asociadas al comercio sexual y demás, y que eso hace entonces que nuevamente estén en escenarios de mucha vulnerabilidad. Entonces, el tema de proyectos de vida alternativos me parece que es importante. Creo que hemos enfatizado muchísimo en la atención del trauma de las víctimas y en la parte que tiene que ver con la atención psicológica, y me parece que es válido y es muy importante, pero se nos ha olvidado que estas mujeres, si tienen hambre,
Y si no tienen dónde vivir de manera sostenida y cómo reconstruir sus vidas, no van a permanecer en ningún proceso de atención de ningún psicológico. Y esto es una cosa que hemos ido aprendiendo nosotras en el trabajo con las víctimas de violencia por la pareja, con las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y demás. Entonces, en el caso de las víctimas de trata, esto no cambia. Me parece que ahí es donde de alguna manera se nos olvida hacia dónde apuntar. Y lo decía Mercedes, si no atendemos los contextos de desigualdad, los contextos, la falta de empleo de las mujeres, el acceso de las mujeres a la educación, etcétera, etcétera, no vamos a poder trabajar realmente en la atención de las víctimas. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Entonces, esto, digamos, a grandes rasgos, serían algunos de los elementos que a mí me parece que serían importantes de colocar acá en la discusión. Yo siempre parto de que todo es un debate, que siempre tenemos como que sentarnos a revisar hacia dónde vamos. Y quiero decir como rápidamente, que quiero resaltar, digamos, como una buena práctica el funcionamiento del ERI como tal, ¿verdad? En el sentido de que ya tenemos por lo menos unas primeras experiencias para el trabajo interinstitucional de manera organizada y coordinado, que esto facilita muchísimo la atención, pero que todavía me parece nos falta mucho por movilizar desde las diferentes instituciones y desde el Estado mismo para poder dar una respuesta que sea mucho más efectiva y oportuna a las víctimas. Muchísimas gracias. Antes de pasar a donde doña Ana Carcedo, vamos a hacer una corrección en el currículum de doña Ana. Doña Ana tiene una licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, la maestría en Estudios de la Mujer del Programa Conjunto de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, la consultora en diferentes organismos de Naciones Unidas y ya. O sea que no soy licenciada en Economía, ya quisiera. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo tampoco traigo una exposición acá, porque la primera cosa que me gustaría es que no pensáramos que la trata es un tema que hemos venido a hablar hoy, sino que es un problema que nos afecta a todos, todas, cada uno y cada uno de los que estamos aquí presentes, y que no existe una línea divisoria, igual que no la existe entre las mujeres que han vivido violencia y las que no la han vivido, tampoco la existe entre las mujeres. Y yo voy a hablar de mujeres, puesto que Sefémina es una organización feminista, experiencias que ha tenido tienen que ver con mujeres, tampoco existe una línea divisoria entre quienes han vivido situaciones, han sido capturadas por redes de trata o están en riesgo de serlo y quienes no lo estamos en riesgo. O sea, cualquiera de las personas que estamos aquí estamos en riesgo de que nos capturen una vez que nos detecten el punto flaco por el que pueden entrar. Incluye que no nos pidan permiso ni nada, simplemente nos rapten, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es una intervención hablando de varias situaciones que hemos, con las que hemos estado cercanas, Fémina, y que nos han movido, ¿verdad?, a ciertas reflexiones. Y que hacen mención de tres escenarios diferentes, que son los que yo quisiera como resaltar. Porque son tres escenarios que requerirían como ponerle un foco en forma específica a cada uno de ellos. Primero, dos mujeres jóvenes, un sábado en la mañana, aparecen en la pulpería de una compañera de Sefémina diciendo que las han traído de un país centroamericano un tipo que les ofreció trabajo, que les ha quitado el pasaporte y que ellas no ven que les estén destinando a ningún trabajo, eran para venir como trabajadoras domésticas y que, bueno, pues se han ido de la casa y están pidiendo ayuda. La compañera de Sefémina pega un telefonazo a algún lugar que supuestamente nos van a orientar. Y ellas escuchan cómo esta compañera habla por teléfono y en el momento en que la compañera repite en el teléfono a poner una denuncia, estas dos compañeras salen corriendo. No las volvimos a ver. Entonces, ¿qué nos movió a pensar esto? Bueno, yo no voy a decir que las víctimas de trata no se identifican como víctimas de trata. Yo voy a decir que a todas las personas nos cuesta trabajo identificar que somos objeto de violencia. Y yo no voy a mencionar la palabra víctima que me repatea el hígado. Todas las personas nos cuesta trabajo identificar que somos objeto de violencia, en particular las mujeres, y por lo tanto también las mujeres que han sido atrapadas por las redes de trata tienen no es una excepción. Lo que nos tiene que mover a pensar esto es que la trata como tal, como concepto, es un concepto que ha sido construido desde las élites, entre las cuales estamos incluidas. Entonces, ¿qué le vamos a andar pidiendo a la gente que vive una situación de trata que entienda qué es lo que nosotras entendemos por trata? Y se identifique con ese concepto que hemos construido en Palermo. Bueno, no en Palermo, pero digamos, por poner un ejemplo, que no saben ni dónde está. Entonces, esa sería la primera cuestión, ¿verdad?
no se identifican como víctimas de una cosa que hemos llamado trata, pero sí que cuando piden apoyo se identifican como personas a las cuales le están violentando algún bienestar. Y es desde ahí desde donde deberíamos entrar. No deberíamos entrar desde la necesidad que se identifiquen como víctimas de trata y denuncien el delito de trata, sino más bien qué es lo que están viviendo, sintiendo y sobre todo sintiendo o viendo amenazado. Esa es la primera reflexión que nos hicimos, ¿verdad? La segunda es que indudablemente la información que se brinda es todavía muy insuficiente para que una mujer que vive, y me voy a referir siempre a mujeres, ya lo he dicho antes, una mujer que vive una situación de explotación atrapada en las víctimas, en las redes de trata, se identifique como una persona sujeta de derechos frente a esa situación que vive, ¿verdad? No como víctima de trata, sino como persona sujeta de derechos frente a esa situación que vive. Y además saber dónde solicitar una ayuda adecuada o una respuesta adecuada. Hay que trabajar mucho más en este tipo de información. O sea, nosotros hemos, Sefemina ha formado parte junto con OIM, y si mal no recuerdo también el INAMU, en la primera campaña que se hizo pública acá de prevención de la trata, donde la primera intención que tuvimos fue que la gente no sienta que la víctima de trata, ¿verdad?, es una persona rara, otra persona, sino que nos demos cuenta que a cualquier persona la enganchan por la vía de sus aspiraciones, ¿verdad? Pero obviamente necesitamos hacer muchas más cosas además de eso. Entonces, obviamente, a una mujer que ha sido atrapada por una red de trata, el lema, y yo coincido con todo lo que han dicho las compañeras, ve y denuncia, perdónenme, a ver quién le garantiza a esa mujer que en ese proceso de denunciar no pierde la vida, ¿verdad? A corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, hay que entrar de otra manera, obviamente, la información tiene que ser dirigida a una protección, la respuesta tiene que ser dirigida a una protección total, a una restitución de derechos y no a lo que se ha hablado ya de poder tramitar una denuncia. O sea, a mí se me ocurre que yo no sé cómo están los baños de los puestos fronterizos, pero los baños de mujeres deberían estar repletos de información diciendo si te está pasando esto y esto y esto, no si sos víctima de trata, ¿no? Si te han quitado el pasaporte, si te están amenazando con no sé qué, o sea, una serie de cosas muy concretas que le pueden decir a una mujer, bueno, memorízate este número y llama cuando estás segura, algo que mientras está metida en el baño pueda como que capturar, ¿verdad? Y luego la otra cosa también es que, obviamente, esta compañera de Sefemina que llama y que se produce esta situación absolutamente indeseable, demanda que haya una coordinación mucho mejor entre aquella cosa que nos han contado hace un rato, que funciona o debería de funcionar espléndidamente bien, con toda la gente que estamos entrando en contacto con mujeres que están viviendo trata, ¿verdad? Entonces, debería haber un esfuerzo mucho más activo para informar y ver mecanismos de coordinación con organizaciones e instituciones. Y luego la otra cosa, obviamente, y a esto me voy a estar refiriendo todo el rato porque es que me tiene ya frita desde hace muchos años, que las leyes migratorias restrictivas son las que permiten que nazcan estos nichos de mercado. O sea, la razón de la razón de la razón es que si la gente no se puede mover libremente entre fronteras para buscar su destino, habrá gente intermediaria que en esta época de la globalización asquerosamente mercantilizada las va a convertir en mercancía a ellas mismas, ¿verdad? Entonces, las leyes de migración restrictivas, como es la de Costa Rica, no solamente le ponen barreras reales, concretas, para que las mujeres puedan llegar aquí a cumplir sus sueños, sino que además generan y fomentan mucho más la xenofobia, que es precisamente lo que crea la distancia entre el yo y el tú la mala, yo la buena y apáñatelas como puedas, ¿verdad? Entonces, primer llamado a las leyes migratorias, que si lo digo excesivamente me excusan, pero es que estoy hasta el gorro de las leyes migratorias. Segunda situación que quiero compartir, y van a ver que esta no es una situación de trata, exactamente. A la línea telefónica de Sefemina llama una mujer diciendo que es nicaragüense, que está trabajando en una casa, durmiendo dentro, que le han acusado de robar, que ella se ha indignado y ha dicho que se va, que al cabo de un rato la señora de la casa le dice, ay no, mira, era un error, aquí apareció la cadenita de oro, por favor quédate, y ella le dijo como afortunadamente, a ver si esto lo aprenden más las familias de este país, afortunadamente muchas mujeres nicaragüenses dicen, sin dignidad no me quedo, y se quiso ir. Y entonces la mujer le dijo, ah, pues ¿sabes qué? Te quito el pasaporte y además al guarda de la urbanización le prohíbo que te deje salir. Entonces esta mujer llama a Sefemina y operación rescate. Tuvimos que ir de Sefemina a rescatar a esta mujer, diciéndole al guarda, ¿usted qué quiere? ¿Ser cómplice de un secuestro de una mujer o qué? Entonces,
pudimos rescatar a la mujer, ¿verdad? Lección aprendida. Esta mujer no había sido atrapada por ninguna red de trata. Qué fina es la línea divisoria entre la explotación de todo tipo y la trata. En realidad, fina tan fina, que en dos situaciones en que nosotras estuvimos haciendo una investigación sobre cadenas globales de cuidado, entre mujeres trabajadoras domésticas, migrantes. Una de ellas nos contó que nada más cruzar la frontera por el norte, una pareja de miembros del OIJ la ofrecieron trabajo en su casa, en San José, se la trajeron a San José y le dijeron que eso sí, le quitaban el pasaporte, la tenían que pagar poco, etcétera, 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 porque claro, la estaban haciendo un favor. Y otra mujer llegó directamente del bus, se sentó en el parque central de San José porque no conocía a nadie, esto fue hace bastantes años. Las dos cosas fueron hace muchos años. No conocía a nadie y se le acerca una mujer que era una mujer con mucha influencia en comunicación, con mucha influencia en algún medio de comunicación de este país, ¿verdad? Y que le dijo, ¿por qué necesitas trabajo? Yo necesito a alguien que trabaje en mi casa. No, es que sí. Se la lleva a su casa y la tiene explotada durante tantísimo tiempo. O sea, ¿dónde está la línea, verdad? Entre una cosa y la otra. Al final al juntar toda esta información, lo que nosotros reflexionamos es que las redes de trata no han inventado nada. Todo estaba ya inventado. Lo que han hecho ha sido unir las piezas en un sistema y en una lógica actual en que entre el mercantilismo, las redes restrictivas, la corrupción, la xenofobia, se junta todo y abren esos fantásticos nichos de mercado. Ahora, la particular situación, queríamos llamar también la atención sobre la particular situación de riesgo que viven las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a la ley restrictiva en este país, que le ha levantado la multa, las multas, la ley migratoria, le ha levantado las multas a los trabajadores agrícolas, pero no a las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Con lo cual, esta rueda sigue girando, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención en este caso en que decisiones que se toman, por ejemplo, en el terreno laboral, tienen influencia sobre el problema de la trata. No son decisiones desconectadas. Bueno, algunas situaciones así también nos contaron las mujeres de la Red de Mujeres Nicaragüenses y Senderos, ¿verdad? Mujeres que están en semicaptura, pueden salir a la calle, ¿verdad? Pero saben que no pueden hacer nada, tienen miedo, etcétera, etcétera. Aquí lo que nosotros planteamos es que se requiere una prevención en este campo también, no solamente en el del trata con título de trata, concepto acuñado por las élites, sino en la vida cotidiana de la explotación laboral. Requiere hacer un trabajo de prevención en este campo, develando estas formas de abuso y explotación humana para asociarlas con violación de derechos humanos, no necesariamente con trata, con violación de derechos humanos y con posibles delitos, ¿verdad? Y entonces desprestigiar esto. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Hasta ayer, en las familias de la meseta central, existía la costumbre de irse a un pueblito perdido de Costa Rica, aquí, en toda Latinoamérica y en Europa, una niña para terminarla de criar, ¿verdad? Y eso ha sido trata interna a la vida. O sea, que no se han inventado nada. Tercera situación. Una chica joven, muy linda, le aparece un novio extranjero que le dice que vamos a casarnos en mi país, que le pagamos el pasaje a tu madre para que esté en la boda, etc, etc, etc. Chica se va, la madre nunca recibe solo recibe la noticia de que ya se han casado, vaya usted a saber, que ya se han casado y la chica reaparece en algún lugar. Ay, ¿verdad? Me pongo nerviosa. La chica reaparece en algún lugar haciéndose una operación para montarse senos y nalgas, ¿verdad? Hombre, yo conozco un poco, es un tipo europeo, conozco un poco cuál es la lógica de los europeos y desde luego que para su mujer esas no son las aspiraciones, ¿verdad? Bueno, nada, nadie sospecha de nada. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las enganches, o sea, uno de los espacios abiertos
que encuentran las redes son precisamente este tipo de lógicas que socialmente son no solamente aceptadas, sino muy valoradas. ¡Wow! Ese sí que es el príncipe azul, ¿no? Además te va a dar un pasaporte europeo, échale, que no es poca cosa, ¿verdad? Les da una protección terrible, pueden actuar a cara abierta, a cara descubierta, ¿verdad? Lo mismo quien promete un matrimonio que mucha gente que dice que está haciendo intermediación laboral porque sí que tiene buenos contactos y puede dar fe de que en el otro país, ¿verdad? Están actuando a cara descubierta. Entonces, otra vez encontramos las redes aprovechando dinámicas sociales aprobadas. Aquí ya no en el campo de la economía, de las necesidades económicas, sino aquí en el campo total, es que es como cuadriculado, de estereotipos de género. Es decir, si vos te casas con un extranjero, sos una mujer feliz, ¿verdad? O sea, es que ya ni siquiera te tienes que ir a otro país a trabajar. Te ha tocado la lotería tú, o sea, ¿verdad? Entonces, otra vez, estas redes aprovechando dinámicas sociales aprobadas. Que la niña es demasiado jovencita, no importa, ¿verdad? Bueno, es que también se está instalando sobre la costumbre de que a las niñas jovencitas, si aparece un buen partido, se justifica que se casen con él, ¿verdad? Si no es buen partido, no. Si es un patar vueltas, no, pero si es un buen partido, sí, ¿verdad? Entonces, esto nos llama la atención sobre la prevención, la necesidad de la prevención en lo local y en lo cotidiano, con estrategias de comunicación y sensibilización que no se refieran a este estereotipo de nuevo, la trata, no, del río que vos corres como chica joven que te pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Si ponemos el titulito de trata, siempre se va a pensar en que es otra persona a la que le puede pasar y no a mí, ¿verdad? Y además un trabajo de prevención no solamente con chicas adolescentes, ¿verdad?, en este caso, sino con la comunidad, con las familias, que la comunidad sienta que puede levantar alertas comunales, comunitarias, las familias, saber qué hacer y qué responder. Hay muchísimos de los riesgos que corremos las mujeres. Bueno, yo ya, me parece que ya con mis años no tantos, pero sí las chicas muy jóvenes, las adolescentes, por ejemplo, con relación a las maras, a las pandillas, al tráfico de drogas, a la trata, que las corren porque la gente que las quiere enganchar sabe muy bien que si las mete en una dinámica que todavía no es muy riesgosa y que a ellas no las hace desconfiar, las familias van a poner el grito en el cielo y las van a lograr separar de sus familias y atraerlas hacia estos espacios, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que hay que tratar de evitar, es decir, que las familias y las comunidades sientan que lo que tienen que hacer no es cuestionar y condenar a estas chicas, sino arroparlas con información, con apoyo y con cerrar filas, ¿no? Pero no solamente las chicas, a ver, rompamos un mito aquí también, no es una cuestión económica ni solamente de fantasía de príncipe azul, ¿verdad?, lo que está atrayendo a mujeres y haciéndolas capturar. Una mujer profesional, adulta mayor, súper especialista en su área, buenísima en su área, que la invitan a ir a un país europeo a asesorar a una empresa. Y la van a invitar, tentándola con que además de que va a ganar experiencia, va a conocer Europa, porque le van a pagar el pasaje y la estadía, ¿verdad? La comentamos a la compañera, mirad, existe una cosa en el mundo que funciona así, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo puedo saber yo? Pues decirle a esta chica, porque es una buena amiga de ella que se lo propone, decirle que te diga cuál es la empresa y que te mande una propuesta de contrato, cuáles son las condiciones de trabajo y una propuesta de contrato, que cuando se va a trabajar y la otra persona demanda tu servicio, te tiene que pagar todo y además el salario, que te lo ponga en un contrato. Por supuesto que cuando mencionó eso, la buena amiga no volvió a decir nada sobre la oferta de viajar a... Esta chavala ya la había llevado a otra parte de Costa Rica con el mismo enganche. Mira, conozco una gente que tiene tal empresa y que les vendría súper bien si vos las asesoras. Yo te pago el viaje y te pago la... y comemos riquísimo, nos vamos juntas. Ya la había enganchado así, o sea, el salto de la zona sur al norte de Europa... era nada ya, o sea, bastaba con que simplemente se lo mencionara. Lo menciono porque no es solamente, ¿verdad?, la necesidad de dinero. Esta mujer tiene la vida resuelta. No es la necesidad de dinero ni es las fantasías de vida, ¿verdad? Entonces, claro que se puede hacer mucho identificando, ¿verdad? O sea, vos querés viajar, no rompas esa fantasía, simplemente informate. Simplemente asesórate y podemos montar bases de datos que nos digan si existen o no esas empresas, ¿verdad?
Sí, pues me da igual. Yo soy la única organización de mujeres que ha venido aquí a hablar, así que voy a seguir hablando, ¿les parece? 2 minutos más, porfa. No les importa. Pues ya estoy cerrando. Voy a cerrar solamente con las conclusiones, ¿verdad? Otra vía, el modelaje, ¿verdad? Sabemos que el modelaje es una de las vías de enganche. Y a mí me impresiona que en este momento una organización que ha sido mencionada en la mañana frecuentemente, como contraparte de la plataforma esta que se ha montado, no solamente le diga a las mujeres que están en pecado si se dedican al comercio sexual, sino que además se ha aventurado a hacer una actividad para juntar recursos con una agencia de modelaje. Yo no digo que la agencia de modelaje, esa con la que se ha asociado, sea una entrada de una red de trata, pero siendo una de las entradas de la red de trata, qué mínimo que por lo menos cuestionar ese tipo de alianzas o por lo menos hacer algo explícito en contra de confiar en estas agencias, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer y voy a cerrar ya. Yo planteo que sin duda hay avances. Las hay, yo los celebro, lo celebramos en Sefémina, pero esto no se resuelve con un aparataje institucional, simplemente. Entonces, aquí es donde vengo a hacer ciertas propuestas. Primero, propongo que hay que aterrizarlo a lo local y cotidiano y, como componente de esto, fortalecer la capacidad instalada de las organizaciones sociales formales e informales. Aquí no estoy pidiendo reales para Sefémina. Es sobre todo la cantidad de grupos organizados que hay en todas partes en este país que, si tuvieran información y ciertos recursos y ciertas conexiones para saber qué hacer y no hacer, esto significaría que esa plataforma maravillosa que se ha montado tendría una efectividad mucho mayor y, sobre todo, no se les perdería porque, ojo, he hablado de 6 situaciones antes. Solo una de ellas llegó por una vía formal, que es la línea telefónica de Sefémina. Solo una, y es la que no tenía que ver con trata. 6, o sea, 5, que si no es que nosotras, bueno, y una perdida, ¿verdad? Las chicas esas que escucharon por teléfono la palabra denuncia, si no es porque tenemos una atención de parte de Sefémina, pues hubieran, quién sabe lo que hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, aterrizar a lo local y a lo cotidiano pasa por fortalecer las capacidades instaladas de las organizaciones formales e informales de la sociedad civil. Por supuesto que planteamos trabajar muchísimo en prevención, no se trata simplemente de la detección, de la denuncia, de poder llevar a buen puerto una denuncia y una acusación, sino trabajar mucho en prevención, facilitar las coordinaciones, instituciones, sociedad civil y comunidad, ¿verdad? Sin duda que hay que saber balancear la obligación, la garantía de la protección, ¿verdad?, con la divulgación, pero hay que hacerlo. La tercera cuestión que estamos proponiendo, obviamente, es la revisión de la ley migratoria para levantar los obstáculos y, por lo menos, ir minando ese nicho de mercado. La cuarta es instaurar sin demora la inspección laboral en el trabajo doméstico, ¿verdad? Siempre se nos dice que, ay, se nos dice una cosa tan absurda que me da una rabia, que los hogares son lugares privados y entonces la inspección laboral no podría entrar. ¿Y las empresas no son privadas? Pues claro que son privadas, igualito. ¿Y las casas no eran privadas para que entrara la policía a proteger a una mujer? A estas alturas, otra vez, hablándonos de los espacios privados, ¿no? Lo que pasa es que no les da la gana, porque al final de los finales es la cola del mercado laboral, el trabajo doméstico, ¿no? Y repensar continuamente las estrategias para que las mujeres no tengan, y es una cosa que han mencionado las dos compañeras de otra manera, las estrategias para que las mujeres no tengan que adaptarse a los planes, a las dinámicas, a las lógicas y a las filosofías de las instituciones, sino al revés. Esa plataforma se tiene que adaptar a las mujeres, no las mujeres a la plataforma. ¿Cómo es eso? Como decía la compañera Alejandra, de que haya que calificar según la ley de Costa Rica. O sea, si se es o no se es una mujer atrapada por una red de trata. Y el derecho tiene que ser restituido independientemente de que haya un delito aquí tipificado o no, ¿verdad? Esta para mí es la cuestión central, ¿verdad? Porque si no terminamos colocando a la mujer haciendo un recorrido de rebote de institución a institución, obligándola a tomar decisiones que quizá no quiera, cuando al final lo que se requiere es que la mujer esté en el centro definiendo sus estrategias y las instituciones ofertando las posibilidades que tienen. Pero al final, la última reflexión, y con esto sí que termino, y no voy a utilizar aquel truco de no tengo tiempo para decirlo, pero si tuviera, yo diría que... Lo cierto es que en esto, como en toda forma de violencia y abuso,
son las propias personas que han sido víctimas de estas formas de abuso o han estado en riesgo las que generarán las estrategias más adecuadas, más efectivas para confrontar este problema. Por eso la apuesta por la autonomía y la autodeterminación de la mujer, de la que han hablado las compañeras, el cuestionamiento de los albergues como la solución tiene que estar en el centro. O sea, no puede ser que las mujeres, además de haber sido manoseadas por una red de trata, sean manoseadas por el sistema que las rescata. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres compañeras. Creo que a las tres nos hubiéramos gustado escucharlas más tiempo, pero el mismo es limitado, ni modo. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas con la misma dinámica que en la primera parte. Nos dicen el nombre la pregunta a quien se la dirigen también. Bueno, por lo visto estuvo bastante claro. Los ejemplos de doña Ana, los cuestionamientos de Mercedes y las ideas de doña Alejandra. Allá tenemos una. Para la compañera del INAMU, todas las víctimas de trata de personas pasan por la PISAF, ¿o me equivoco? ¿Por el PISAF? Ajá. A ver, no. El PISAF es una iniciativa que existe desde el Poder Judicial para la atención específica de las personas que tienen demandas judiciales, pero no necesariamente las víctimas van a pasar por el PISAP. Ahora, no sé si estás hablando del PISAP o de la Oficina de Protección y Atención a Víctimas y Testigos. ¿Es al PISAP específicamente? Sí, PISAP, la de Pavas. No necesariamente van a pasar por allí. Gracias. Sí, quiero decir con esto que hay una, porque evidentemente, digamos, los servicios que presta el Poder Judicial son servicios dirigidos a personas que tienen denuncias. Y como bien señalaba Ana, y lo he señalado yo, hay una gran cantidad de mujeres que no quieren denunciar y que en el caso del INAMU, por lo menos, creemos que es su derecho, ¿verdad? Una cosa son los intereses persecutorios que pueda tener el Estado, que nos parece que son válidos y que es importante que se persiga las redes, pero no necesariamente las víctimas lo quieren. Y creemos que, y ese sector de víctimas son las que no pasan por los servicios del Poder Judicial, evidentemente. Buenos días, mi nombre es David Contreras, trabajo en el CIEM de la Universidad de Costa Rica. Quisiera decir que, con toda sinceridad, que este segundo panel me ha agradado mucho más que el primero. He visto una actitud muy crítica sobre la situación y además, aunque observa la trata, está enfocado específicamente al tratamiento a las víctimas de trata. Solo en este panel escuché hablar realmente de prevención y me parece que las instituciones estatales deben asumir un rol fundamental en lo que es la prevención de la trata. Así es que mis aplausos para Cefémina por haber hablado de la prevención. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a modo de conclusión de la actividad. ¿Hay una pregunta, sí? ¿Aló? Hola. Me gustó mucho lo que... Perdón, mi nombre es Franklin. Franklin representa una organización de nombre Ayuda USA en la ciudad de Miami. Me gustó mucho lo que dijo la señora Ana Carcedo con relación a estrategias. O sea, aparentemente lo que se tiene por concepto es que las estrategias del Estado tienen que adaptarse a las nuevas modificaciones, a los nuevos crímenes, a las nuevas formas de trata de personas y a la prevención, como decía el compañero, a la trata de personas. Pero me gustó mucho lo que ella dijo, que es al revés. El Estado tiene que adaptarse a las necesidades. Y no, o sea, me pareció muy bonito. Quizás podríamos mandarnos por correo electrónico un poquitico más, que no tuvo el chance, no tuvo la oportunidad de desarrollar ese tema en particular, las estrategias que tenemos que asumir
a favor de las víctimas. Gracias. Si yo tuviera que, o sea, porque se pueden hablar de muchas cosas, porque hay estrategias desde muy generales hasta las más aterrizadas, ¿verdad?, a contextos y coyunturas particulares. Una de las cosas es que, obviamente, una de las principales estrategias para mí es que hay que estar continuamente revisando, ¿verdad? Que bueno, esto en la mañana ya lo dijeron, ¿verdad?, pero lo dijeron en términos de cómo actúan las redes y no cómo la sociedad podría enfrentar desde lo preventivo la actuación de las redes. Y la primera de todas, para mí, la primera estrategia es la de prevención. Si detrás, miren, yo soy de ese fémina de mujer no está sola. O sea, toda mi filosofía viene de ahí, de aprender con las mujeres que si detrás de cada mujer tiene que haber una psicóloga y un policía, esto no se soluciona, ¿verdad? Detrás de cada mujer maltratada. Entonces, esto no se va a solucionar por la vía de poner la institucionalidad detrás de cada mujer que ha sido atrapada por una red de trata o está en riesgo de. Si ha sido atrapada por una red de trata, indudablemente hay cosas que el Estado tiene que hacer, es ineludible. Pero, ¿cómo combatimos en conjunto el problema? ¿Cómo logramos hacerlo retroceder hasta llegar a erradicarlo? No va a ser colocando detrás de cada chavala joven que está en un barrio y que le ofrecen ir a modelar, ¿verdad? No va a ser así. ¿Cómo se va a solucionar, verdad? Se va a solucionar por la vía de fortalecer esas redes, ese tejido social que existe en las comunidades y que desde la prevención se puede fortalecer para que se identifiquen y se conozcan cuáles son los riesgos y se sepa cómo reaccionar frente a eso, sin destruir, porque tampoco estoy de acuerdo con la lógica de no soñes, no soñes en estudiar, no soñes en viajar, no soñes en ser modelo, no soñes en ser cantante, porque ya ves tú, o sea, primero, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve decirle a una persona que no sueñe? ¿Verdad? Pero además, yo no estoy en contra de los sueños, o sea, porque eso es estar en contra de la persona que sueña. Estoy en contra de quien se aprovecha de esos sueños. No, debemos de garantías a las personas que tienen esos sueños. Entonces, y para mí es poner el centro, y yo creo que el punto que usted ha planteado al principio, para mí es el central, es poner el centro a las personas, en este caso a las mujeres. Ponerlas a ellas y facilitarle todo lo que tenga el Estado y la sociedad, facilitárselo a ellas. Y no exigirles que pasen por el ping-pong este, que es que parece los juegos esos de arcade, ¿verdad? Ping-pong, vale de uno al otro. Ahora, si quiere, si me deja su correo, hay una conceptualización que tenemos en Sefémina que se llama María no es un caso y que resume cuál es este enfoque. María no es un caso, no es un expediente que pasa de mano en mano, sobre el cual se deciden o se incluyen papeles. María es la mujer que tiene que ser protagónica de su vida, ¿verdad? Si quieres, lo mando por correo, ese capitulillo de un libro. Ah, no, era una solicitud formal que si nos, o en algún sitio web donde podamos ver estas presentaciones, o si nos las pueden mandar, sobre todo el primer video, porque nos puede ser de mucha ayuda a nosotros que hacemos talleres y procesos de sensibilización. Con mucho gusto, Evita, nosotros te lo pasamos, si no me lo recuerda. Bueno, a modo de conclusión, antes de cerrar el panel y resumiendo un poco todo lo que vimos en la primera parte y lo que estamos viendo en esta, los retos y desafíos indudablemente se convierten en un elemento sumamente importante a tomar en cuenta por las diferentes instituciones y organizaciones para seguir trabajando en el tema. Las expositoras, a grosso modo, nos invitan a que se sigan reforzando los procesos para la detección de las víctimas, mayores condenas para tratantes, destinar mayores recursos, brindar mayores capacitaciones a los profesionales y personas que atienden a las víctimas en las diferentes instituciones públicas especialmente. Nos hacen también un llamado a los procesos de integración de las víctimas para reducir la vulnerabilidad, las necesidades de seguridad, de salud, sociales, con que las mujeres víctimas deben de ser atendidas de una forma quizá un poco más integral, contar con modelos de atención bajo un enfoque de derechos humanos. También nos hablaban de la necesidad de prevenir en lo local, porque a cualquier persona le puede pasar, y a las comunidades también para que estén informadas, además de la revisión de leyes migratorias. Y retomando las palabras de las tres compañeras que de una u otra manera lo dijeron, ¿verdad?
La plataforma estatal debe de adaptarse a las mujeres y no al revés. La autonomía y la autodeterminación también debe de estar trabajándose para que las mujeres se sientan empoderadas y se sientan acompañadas en los procesos de haber sido víctimas de esta problemática. Entonces, finalmente les damos a las tres compañeras nuestro agradecimiento. Antes de que se retiren, procedemos a entregarles un recuerdito. Para todas las instituciones que conformamos el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica, ha sido muy importante la realización de esta actividad. Esperemos que no sea la única en la que nos acompañen. El observatorio continuamente está realizando actividades según nuestras posibilidades también, ¿verdad? Pero somos un equipo de trabajo comprometido, conformado tanto por universidades públicas como por organizaciones no gubernamentales. En este caso, bueno, Senderos, Cefémina forman parte de ella, ¿verdad? Por lo que las invitamos a que no se alejen del tema, que lo sigan considerando, porque como ellas mismas lo han dicho, víctimas de trata puede ser cualquier persona, indistintamente de su edad, de su género, de su condición social. Entonces, les agradecemos mucho su participación y les reiteramos que en otras actividades que estemos organizando desde el observatorio, les estaremos invitando. Para el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, ha sido un placer contar con la participación de todos y todas ustedes en esta actividad. A nuestras expertas invitadas les agradecemos su tiempo y compromiso. Esperamos que este foro haya sido una experiencia positiva y enriquecedora y que les permitiera conocer más a fondo las implicaciones de trata y tráfico de personas, así como la contribución que docentes, padres, madres y como personas podemos hacer ante esta problemática social, que cada día está más presente en nuestras instituciones educativas y comunidades. Que tengan un muy buen día.